A este acto, creo que son las 8, ¿no? Hemos dicho las 8. Lo que pasa es que hicimos empezar un poquito folclore primero. Nada, como decía, bienvenido a todos y a todas a este décimo acto que organiza la Barranda Elegido, 10 años ya, 10 años de historia y sobre todo 10 años de generosidad, porque el acto de hoy conlleva una generosidad que es el kilo de alimento que siempre se recoge en este acto, que será entregado para Cáritas del municipio de Agüímez, con el fin de paliar esas necesidades que tenemos en estos momentos, tanto en Agüímez como en otros municipios de la isla de Gran Canaria y, como se dice, en España. Pero esperemos que eso dentro de poco se acabe ya y podamos decir que se acabaron las crisis y que ya no hay nadie que tenga que pedir comida, y con el fin de que eso y que todas las casas tengan ya un poco de comida. Disculpar al señor alcalde, don Óscar Hernández, que por motivo de enfermedad no puede estar esta noche aquí. Y sobre todo agradecerle a todos ustedes. Yo no sé si el señor párroco está por aquí, don Miguel Antonio, la antigua Barrera, párroco de Agüímez, que es quien todos los años intenta que este acto no se encuentre. Pero él viene. Eso esperamos. Si no, están las compañeras de Cáritas. Están por ahí, ese aplauso para las compañeras de Cáritas, que hacen una buena labor. Y son siempre las que tienen que dar la cara. Y una ventaja, que yo personalmente llevo años trabajando con ellas, tanto en la Romería del Rosario como en Agüímez, y nunca, nunca ha salido de la boca de ella, que a mí me lo hayan dicho, quiénes son las personas que necesitan comida. Y eso es de agradecer, porque trabajar en Cáritas y sentir que alguien te viene a pedir comida y tú tienes que guardártelo para ti, eso es una labor bastante grande. Y tener siempre ese temor dentro de, coño, si la próxima vez no viene a pedirme. Y eso es valorizarmente gracias a la gente de Cáritas. Me gustaría que le den ese aplauso, tanto porque aquí hay mucha gente de Cáritas también que estamos ahí. Nada, decirle que vamos a tener esta noche 4 actuaciones, un grupo folclórico, doña Carmen Saavedra, ya se me olvidó el nombre. Juan Pablo. El famoso Juan Pablo, que ya lo querían por aquí, Juan Pablo. Y la parranda Elegido. Le voy a dejar ahora con una señora, Carmencita Saavedra. Ella viene de Las Palmas. Lleva muchísimos años dentro del espectáculo, cantando muchas canciones mexicanas. Y sobre todo está dentro del grupo acá, que son Asociación de Artistas Canarios Agrupados. Le voy a dejar con ella para que disfruten de sus rancheras, de su música mexicana y sobre todo que disfruten de la noche. Muy buenas noches y comenzamos. Doña Carmencita Saavedra. Buenas noches. ¿Se oye? Sí. Un placer, queridos amigos. Muy buenas noches a todos. Súper feliz de estar en esta preciosa gala, emocionada de ver toda la comidita que hay allí. ¿Y qué más quiere que le diga? Que estoy como un flan, las cosas como son. Pues venga, vamos con mi primer tema, porque ya me dijeron que no hablara mucho. Y eso que yo no hablo mucho, yo hablo lo necesario. Copa con vino y veneno, por error criminal del destino, con los ojos vendados bebieron dos que siempre se dieron cariño. Solo así encontrarían el remedio que les diera la paz y el olvido. No sabían que ellos eran hermanos, hasta mucho después de quererse, como pocos del mundo se amaron, porque fue su destino y su suerte, para ya no seguir en pecado, decidieron el pacto de muerte. Son culpables los padres más crueles, que jamás merecieron ser hombres. Van por ahí engañando mujeres y negando
sus hijos el nombre. Yo no entiendo por qué no se mueren antes que hagan maldad y traiciones. También soy la hija de nadie, solo cuento con un apellido. Tengo que agradecerle a mi madre, a mi padre ni lo he conocido. Creo que debe de ser un cobarde de los muchos que al mundo han venido. Son culpables los padres más crueles, que jamás merecieron ser hombres. Van por ahí engañando mujeres y negando a sus hijos el nombre. Yo no entiendo por qué no se mueren antes que hagan maldad y traiciones. La hija de nadie, muy bonito tema. Muchas gracias, muchas gracias. Siguiente, que hay prisa. Mujeres divinas. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas. Pidieron que cantara sus canciones y él cantó unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Le dijo, le suplico compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Le dijo que ellos simplemente hablaron de lo mal que les pagaron, que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo perdonaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Dijo, yo soy uno de esos seres que más han soportado los fracasos, y siempre me dejaron las mujeres llorando y con el alma hecha pedazos. Mas nunca les reprocho mis heridas, se tiene que sufrir cuando se ama. Las horas más hermosas de mi vida las he pasado al lado de una dama. Pudiéramos morir en las cantinas y nunca dejaríamos de olvidarlas. Mujeres, o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Muchas gracias, muchas gracias.
Juan, ¿cómo voy de tiempo, Juan? Va, llegamos ahora a Huime, saltamos de Las Palmas, nos venimos a Huime. Nos viene ahora la agrupación folclórica Argones de Huime, una agrupación folclórica que nace en Huime hace aproximadamente unos 55 años. Viene de la sección femenina, aquella sección femenina que existía en tres municipios, que era Huime, Ingenio y Guía. Ellos hoy aquí en total son, verán, menos componentes, al final somos unos 45, 46 componentes, pero hoy aquí con el tema de la gripe hay algunos que están fastidiados, otros estamos malillos y otros, pues nos toca estar aquí de arriba, entonces no podemos cumplir con lo que es. Muy buenas noches, don Francis. Saludar al concejal de Cultura, don Francis González, que también está aquí esta noche. Un aplauso para él, que no lo había visto antes. Como les decía, la agrupación folclórica Argones pertenece a la Federación de Folclore de Gran Canaria. Están integrados en muchos de los aspectos dentro del folclore. Han participado en diferentes municipios de la isla de Gran Canaria y también, sobre todo, en otras islas pertenecientes a nuestro archipiélago canario. Este año también pegarán un salto a otra isla. Ellos hoy aquí nos van a interpretar malagueña, siote, polca, un tema de música popular y se me queda una que no me acuerdo cuál es, y Santo Domingo. Ya están colocados ya con todos ustedes, su cuerpo de baile que entra, agrupación folclórica Argones de Huime. Uy, que se me cae, que después del tropezón que acabo de pegar ahí, que se me caiga, entonces sería el colmo. Bueno, pues eso, muy buenas noches. Antes que nada, dar las gracias a la Parranda Legío por habernos hecho, por habernos invitado a estar esta noche aquí. A los que tenemos la suerte de pertenecer a este municipio, como aquí la que les habla, pero no tiene tanta suerte como para trabajar en él, pues el que el día del santo patrón coincida con un día de fiesta como hoy domingo, yo creo que, bueno, pues eso, es para sentirte muy contenta, muy alegre. Yo creo que los que estamos aquí,
que no somos muchos, pero bueno, yo creo que ese refrán que dicen de nosotros los que somos de Agüín, poquitos y ruines, no, en este caso somos poquitos pero muy buenos. Qué estupendo que hayan decidido pasarse la tarde del domingo en esta Casa de la Cultura y respondiendo a la invitación que le hace la Parranda del Ejío. Y bueno, eso, muy agradecidas de estar aquí esta noche, contentas de estar, contentas de celebrar la fiesta del Santo Patrón. Yo creo que antes de terminar la actuación también lo que cuadra es felicitar a todos los Sebastianes, Sebastianas, Chanos y Chanas, y desearles que a los que mañana también tienen la suerte de tener un día festivo, pues que lo sigan celebrando. Esperamos de todo corazón que la actuación les haya gustado, que les siga gustando. Nos queda un par de piezas, en este caso vamos a seguir con una en tono melancólico pero preciosa, una de las piezas más bonitas del folclore, desde mi punto de vista, del folclore canario, que es la malagueña, y terminaremos, como estamos de fiesta, pues con una bastante movidita, que es la polca. Así que deseándoles buenas noches, buen festivo de San Sebastián, buen extra festivo el día de mañana. Espero que sigan disfrutando de esta noche en compañía de todos los que vamos de lo que estamos pasando por este escenario. Gracias. Ese fuerte aplauso, Agrupación Folclórica Argones de Agüime. ¿Les ha gustado? Pues venga, eso es bueno, acuérdense. Si quieren venirse con nosotros, allí estamos. Decir que antes se me olvidaba que Francis, el concejal de Cultura, es el padrino de la parranda de Ejido. O sea, que es el que
El que los pone a todos firmes. El que los pone a todos firmitos. Nada, dejarles ahora, cómo no, ya es una tradición tenerlos aquí, tenerlo aquí en Agüime. Él no viene de Galdar, lleva 9 añitos dentro del tema de la música. Hay a mucha gente que les encanta, unas admiradoras secretas que se trajo el traje rojo hoy para que no la perdieran de vista. Y con todos ustedes, sin más preámbulos, Juan Pablo. Buenas noches, muchas gracias por venir, estoy muy contento de verdad, al señor Olivares, gracias por invitarme, a la chica del Calero, gracias por estar aquí todos ustedes. Y a su madre, ¿dónde está? Estas canciones son todas dedicadas para ustedes, ¿vale? Y para todos ustedes. Buenas noches. Vamos a ver cómo sale todo esto. Súbelo un poquito. Eso es. ¡Vamos arriba! ¡Arriba, Wine! ¡El Calero! Hoy para mí es un día especial, pues saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¡Arriba! ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. ¡Seguro! Y al despertar y a mi vida sabrá algo que no conoce. ¡Hey! ¡Ya era! Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar otros pasos irán a buscar otras puertas. Que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Y ay, la, 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 será, será esta noche ideal, donde nunca se olvida. Podré reír y soñar y bailar, disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Y ay, la, 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 la. Muchas gracias. Mándale cuando pueda, que hay mucha prisa. Muchas gracias. ¿Todo bien, verdad? Vamos, que yo soy aquel. Si se la sabe, ya sabe. ¡A cantar conmigo! Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por quererte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos
no te olvida. Él es que te espera, él es que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Y estoy aquí, aquí para adorarte. Y estoy aquí, aquí para decirte que como yo nadie te amó. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Y estoy aquí, aquí para adorarte. Y estoy aquí, aquí para decirte muchas gracias, muy amable. Chico, muy bien, que gracias a ellos estamos aquí. Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete. ¿Estás convencida ya? Nadie te amará como yo te amo, como yo te amo. Olvídate, olvídate. Nadie te amará, nadie te amará, nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma, con mi carne, yo te amo con el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo a puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en peligro y en la calma, yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo. Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete. Nadie te amará que como yo te amo, como yo te amo. Olvídate, olvídate. Nadie te amará, nadie te amará, nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo
te amo la distancia y en el tiempo yo, te amo con mi alma, con mi carne yo, te amo con el niño a su mañana yo, te amo como el hombre a su recuerdo yo, te amo a puro grito y en silencio yo, te amo de una forma sobrehumana yo, te amo en la alegría y en el llanto yo, te amo en el peligro y en la calma yo, te amo cuando gritas, cuando callas yo, te amo tanto yo, te amo tanto yo. Yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma, con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a sus recuerdos, yo te amo a puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo. Muy buenas noches y ha sido un placer estar aquí otra vez, de verdad que sí. Un beso muy grande, que Dios les dé salud a todos ustedes. Gracias, ¿eh? Y arriba el calero. Muchas gracias. No sé si quieren otra, pero hay que seguir. Lo siento. Así que ya saben dónde lo vieron. En Nahuimes, para la gente del Calero. En Nahuimes lo vieron. Y que te galtan, para que lo contraten. Lo que se coloca en la Paranda Elegido, les anuncio que mañana, con motivo de la fiesta de San Sebastián, de 11 a 2 de la tarde, en la Plaza Nuestra Señora Rosario, vamos a tener un ludopar infantil, ya que es festivo en Nahuimes, pues para que los niños se puedan divertir con sus padres, aquellos que puedan, saben, de 11 a 2 de la tarde en la plaza vamos a tener ludopar infantil y talleres. Y luego recordarles que el próximo domingo, día 27, a partir de las 12 de la mañana, vamos a tener ya el encuentro, como ya todos los años, de caracoles. Quien quiera venir a comer caracoles, 12 de la mañana, próximo domingo, día 27, en la Plaza Nuestra Señora del Rosario. Vamos a tener la actuación del grupo de música popular Los Faicanes, que vienen de Telde, y también del grupo de música popular Sombras del Aguairo de Agüime. Recordamos, nos quedan fiestas todavía, mañana el ludopar infantil, y el próximo domingo, a partir de las 12 de la mañana, los caracoles, a comer caracoles a la Plaza Nuestra Señora del Rosario, ¿vale? Caracoles, hay degustación de queso, estarán las compañeras de Cáritas y ahí podrán disfrutar. Les comento, la Paranda Elegido, ¿qué decir la Paranda Elegido? 10 años sobre un escenario. Decíamos anteriormente, ellos comenzaron con una andadura hace muchísimos años, concretamente, como decía, hace 10 años, fue una apuesta que tuvieron con el compañero Francis González, como dije anteriormente. Su padrino, y a partir de ahí empezaron una andadura por muchos municipios de la isla Gran Canaria. Han llevado el folclore de Agüime y la música popular de Agüime y varios cantos y canciones inéditas por muchísimos, muchísimos lugares. Han estado recientemente, el año pasado, en Madrid, en la Casa Canaria, en Madrid, representando a este municipio y también a las 8 Islas Canarias. Como les digo, el año pasado, aquí en este mismo lugar, informábamos de que fallaba un compañero, pero ellos han seguido. Compañero Julián falleció justamente el 16 de diciembre y ellos han seguido con la tradición de seguir llevándolo a Julián con ellos, porque Julián era un componente de esta parranda y sobre todo uno más que se inició dentro de este grupo. Yo personalmente agradecerles a la Paranda Elegido que todos los años una colaboración externa que tengo personalmente con un grupo de compañeras de visitar los centros penitenciarios Las Palmas 1 y Las Palmas 2, y ellos son los que acompañan a darle un poco de alegría. Todos los que están dentro de los centros penitenciarios pueden tener sus cualidades, pero hay algunos que están por ciertos motivos, y entonces nosotros acudimos este año
casualmente por cuestiones de la vida fuimos a Juan Grande, pero no dejaron entrar porque habían problemas internos, pero sí estuvimos en el Salto del Negro. Decirles que ya se está esperando todos los años que la Parranda Elegido llegue a animar 5 minutos que estamos dentro de cada uno de los módulos. Es una alegría para los internos. Y eso es de agradecerlos a ellos porque entramos, es un día completo que cuando termina la noche terminas con una negatividad tremenda, pero cuando sales dices, he estado y lo he hecho desde el corazón, porque es gentilmente gratuito. Mi nombre, agradecido, porque ese es un trabajo que hay que llevarlo y sobre todo tenerlo. Sin más preámbulos, disfruten de la fiesta que nos queda en San Sebastián, que dentro de poco, el 23 de febrero, arrancamos con el Carnaval de Agüimes, un carnaval de villanos y villanas. Ya, ¿cómo se nota que el carnaval llega, no? Señores, disfruten, a disfrutar. Con ustedes, la Parranda Elegido. Buenas noches, señoras, señores, amigos todos. Un año más estamos aquí y si me permiten voy a presentar a mis compañeros. Compañeros y amigos, claro. Comenzamos por la parte derecha, el que está tocando el 4, se llama Pepe Méndez. Es un compañero fantástico. Seguimos con la hermana de Juan, Pepita. Pepita Olivares. Esa es la que toca el bombo. A continuación tenemos a Bartolo. Bartolo Oliva toca la guitarra y hace coro. Seguidamente tenemos a Juan. Toca la guitarra también y hace coro. Aquí a mi lado, siempre está a mi lado, tenemos a Pepita. Es la que toca. Tere, ya Pepita ya la ha nombrado. Tere. Toca una cosita muy buena, muy bonita. Siente, parece un sonajero. Aquí tenemos a Juan Olivares. Todos ustedes lo conocen. Este es el alma mater del grupo. Es el solista, el que toca la U y muchas cosas más. A continuación tenemos la otra hermana de Juan y él, se llama Mari Carmen y toca la guitarra. Y canta también muy bien, ¿eh? Tenemos al artista, el final del grupo, que se llama cariñosamente Fidel, es Vicente Olivares. Ese normalmente hace muchas cosas. Esta noche no lo veremos mucho, pero normalmente es el que hace más cosas, más para que ustedes se diviertan. Nada más, señores. Creo que falta uno, ¿no? Creo que falta uno por nombrar. ¿Estás loco, coño? ¿Qué fue? ¿Falta el jefe? Creo que falta uno por nombrar, que no lo han nombrado, ¿no? Está Alberto, sentí un esperrío para detrás, Alberto, claro, faltaba el presidente. Claro, falta don Manuel Espino. ¿Tú quieres que nos infle, el no? Presidente de la Parranda Elegido. Ese aplauso para él. Es el que pone a todo el mundo firme para el tema de las actuaciones y sobre todo el que pone claro cuándo hay que ir, cómo hay que ir y por dónde hay que ir. Don Manuel Espino, muchas gracias y felicidades. Gracias. Ya que estamos, la agrupación, la Parranda de Elegido, quiere hacerle entrega a todas las personas que han participado en el día de hoy en este acto. Primeramente, a Carmencita Saavedra, que se encuentra por ahí. Carmencita. Carmencita estaba, Pepe, la que hace la Parranda Elegido. No llegamos a esta Carmencita, con su voz dulce, su voz fina. Falta Ramos. Gracias, Carmencita. Espera, Carmencita, que te tenemos esta sorpresa para ti. Espera, Carmencita. Carmencita, espera, no te vayas, espera, porfa. Que te falta algo más. Y aquí ni tan lejos, no te vayas a ir solo. La verdad es que Carmencita es una gran artista, ha cantado, tiene varios discos hechos también, con esa voz tan melodiosa, tan fina, tan delicada, la verdad es que le agradecemos que estuviera aquí esta noche con nosotros. Mire que le trae el presidente, Carmencita, ves tú que es un presidente. La mujer no es celosa, Carmencita, no te preocupes.
Gracias, Carmencita, por participar. Gracias por estar con nosotros. Ahora, una pareja de la agrupación folclórica Argones, por favor. Los representantes de este folclore genuino en nuestro pueblo. Yo quería que subiera Carmen Rodríguez Bordón, pero está allá muy lejos y no le da tiempo de venir. Al grupo de los Argones también, le damos las gracias por haber participado en esta décima gala solidaria. Venga, Pancho, toca en familia. Gracias, gracias Argones. Gracias Argones. Muchísimas gracias. Gracias. Decir que Pepita perteneció a Argones también, Juan. ¿Cómo? Hay que decir que Pepita también perteneció a Argones. Sí, sí, sí. Claro. Seguimos ahora con ¿quién? Con Juan Pablo. Bueno, Juan Pablo, esta forma de actuar, de cantar de Juan Pablo del Norte, de Galda, entre Galda y Guía, esa garra y esa fuerza con lo que lo hace. La verdad que también le agradecemos que esté con nosotros aquí esta noche. Gracias, Juan Pablo. Llamamos ahora a una mujer que cuando te llama 40.000 veces al día. Te da no sé cuántos recados. Te llama con todas las horas del día y te vuelve loco. Toñi, te tocó. Toñi, te tenemos un recuerdo para ti. La gente dirá que quién es Toñi, porque hay poca gente que ella es del Calero. Y ella todos los años, pues, con su equipo, que está por ahí, Bauli, las niñas que están ahí, Mari Carmen, pues todos los años van con nosotros a las dos prisiones, a la prisión de Juan Grande y a la de Salto Negro. Y también está nuestro compañero, que está ahí también. No me sale el nombre. Steven. También. Steven. Gracias a ti. Todos los años nos acompaña y nosotros a ellos, a las dos prisiones, un poco llevar algo de alegría a los presos, llevar un poco de alegría y de esperanza a la gente que está, que por una caso u otra, pues han tenido, están ahí. Yo siempre me acuerdo de unas palabras de una famosa abogada del siglo pasado que decía: odia el delito y compadece al delincuente. Esa es nuestra faceta de todos los años para Navidades. Acompañamos a Toñi y a sus chicas que están por aquí. Y qué menos que este año, pues, hagamos ese bello sentimiento. Oye, creo que le va a tocar una flor a cada una, ahora más que tú sola. ¿Tú vas a decir algo, Toñi? Muchas gracias, gracias a todos. Y gracias a la parranda de Ejido, porque si ellos no van con nosotros, sería muy triste ir al centro. Y gracias a la gente del Calero, a las 40 personas que nos vino a acompañar hoy. ¡Arriba el Calero! Bueno, eso después de Agüime, ¿no? Después de Agüime. Después de Agüime, pero gracias. Vale. Bueno, seguimos con nuestros recuerdos de esta décima gala. Nos queda el padrino, a don concejal de cultura, don Francis, sí, González. El alcalde no pudo venir porque estaba indispuesto, pero le hacemos entrega al concejal de cultura y padrino nuestro de la parranda. También hacemos la entrega del alcalde, también se la haga llegar a... Ustedes dirán que somos unos adulones, pero no. Tanto Francis como el alcalde, todos los años, pues, están con nosotros para celebrar esta gala que llevamos 10 años haciéndola, y que menos que sirven este agradecimiento de la palabra del Ejido, y seguro también de todos ustedes, ¿no? Juan, yo creo que queda algo importante que no hemos dicho. No, me queda uno que todos los años lo cogemos por el gaznate, aunque él a veces tiene muchas cosas que hacer. Pero, Alberto, por favor, tú eres también parte de nuestra parranda. También Alberto nos acompaña todos los años a las dos prisiones. Se viste de no sé qué, porque yo no sé qué ropa rara se pone, pero todos los años también vamos junto a las dos cárceles, a la de Juan Grande. Este año casi se queda arriba en Salto Negro, porque le pusieron el cuño, un cuño que no se ve, sino con una máquina, y no aparecía la máquina.
Dice, no, no, tiene que quedarse aquí dentro. Dice, oye, que yo vine vestido de... Menos mal que gracias a mí que lo pude sacar, ¿sabes? Yo creo, Juan, que queda lo más importante, que no lo hemos dicho. Presidente, vale. Esto es para ti, Alberto, como recuerdo de esta décima gala. Que lo entrega el presidente, claro. Agradecido de estar un año más aquí con la baranda elegido, con todos ustedes. Decirle que nos queda algo importante que no hemos dicho. Vale. ¿Qué? ¿A qué hemos venido? Una gala solidaria. Señor Don Miguel, la antigua párroco de Agüimes, señores de Cáritas, ahí hay cerca de 500 kilos de comida. Para que repartan ustedes a los más necesitados del municipio de Agüimes. Esa es la gala que nos ha hecho sentirnos esta noche aquí agradecidos y sobre todo generosos. Mil gracias a todos y a todas en nombre de la Paranda Elegido, en nombre de Carmencita, en nombre de Juan Pablo y en nombre de la agrupación folclórica Argones y en el mío propio, porque esa comida va a llegar a los más necesitados. Muchísimas gracias, disfruten del acto. Paranda Elegido. Gracias. Bueno, también debo decir que le pedimos disculpas al párroco y a Ana González, también que la vi de Cáritas, que nosotros pretendíamos llegar este año a los 1000 kilos de producto. El año pasado recogimos unos 800. Queríamos llegar a 1000 kilos, pero una causa u otra, pues no se pudo. Esperemos que para el año que viene recojamos 1500. Vamos con una canción. Vamos con un paso doble que es solo música, que se tocaba en Agüimes en aquellos bailes del casino de la ciudad del centro y de la ciudad de abajo, que habían tres sociedades en los años 40, y lo hemos rescatado. Y por lo visto, según la gente, lo más viejo, le llamaban el paso doble de Juanito Olivares. Por lo visto, mi padre lo tocaba como un fenómeno. Vamos a ver si nosotros hacemos, aunque sea la cuarta parte de esa, de este paso. Vamos allá. Gracias. Es un calor del demonio, ¿no? Por culpa del presidente hemos venido con chaqueta, decía chaqueta todo el mundo. Estamos en invierno. Yo. Bueno, vamos con otra, como empieza el año y empieza la romería ya dentro de poquito, qué menos que empezar con una canción de romería. Voy de romería, vamos para allá. De pueblo en pueblo, voy de romería, voy a divertirme, voy de amanecía, voy a divertirme, voy de amanecía, voy de pueblo en pueblo, voy de romería. Hoy cantaremos aquí, mañana dónde será, suena el timbre.
timbre y la guitarra, la juerga ya va a empezar. Suena el timbre y la guitarra, la juerga ya va a empezar. Hoy cantaremos aquí, mañana ¿dónde será? Voy de pueblo en pueblo, voy de romería, voy a divertirme, voy de amanecía, voy a divertirme, voy de amanecía, voy de pueblo en pueblo, voy de romería. Échate un pisco de ron, échate un pisco de vino, que te alegre el corazón, pero no pierdas el tino, que te alegre el corazón, pero no pierdas el tino. Échate un pisco de ron, échate un pisco de vino. Voy de pueblo en pueblo, voy de romería, voy a divertirme, voy de amanecía, voy a divertirme, voy de amanecía, voy de pueblo en pueblo, voy de romería. Gracias, muchísimas gracias. Me estaba riendo yo solo porque resulta que cuando hacía una canción, sobre todo era los sábados o los domingos, y yo entonces llamaba al presidente, decía, presidente, ¿qué te parece esto? Pero como iba con la mujer en el coche, ponía manos libres, entonces la mujer se aprendía la canción antes que yo. Y antes que, por eso pues está cantando la canción como si fuéramos nosotros. ¿Se la sabe mejor que nosotros? Bueno, vamos con otra que siempre también la cantamos, donde quiera que vamos, porque es como un himno que le hemos hecho a Canarias. No sé si Alberto antes lo recordó, estuvimos en Madrid 3 días, el Día de Canarias, y o sea, la verdad que tocamos en una iglesia, pero sin cachondeo, lo hicimos serio, y aquello lleno de canarios y canarias, y íbamos por la calle cantando, cuando salimos de iglesia, íbamos por la Gran Vía hasta llegar a la Plaza del Sol, a la Puerta del Sol, y viene un chico y me dice, yo soy de Elegido. ¿Cómo? De verdad, en pleno Madrid, en la Puerta del Sol. Sí, sí, yo me crié frente a su madre. Dice otro, no, yo soy de la Montaña de los Vélez. Y dice, oh, sí, de verdad. Y era tanta la emoción que teníamos. Luego, por atrás se nos escapó Bartolo, Mari Carmen y Pepa, creo que fue, con no sé qué, se fue a no sé qué sitio, y uno desde un noveno piso, ¡viva Huime! Digo, coño, gente nuestra. De verdad que hicimos llorar de alegría, o sea, en Madrid, de verdad. Esto fue para nosotros una experiencia nueva de cantar a los canarios en Madrid, el Día de Canarias, pues. Y esta canción, cuando la cantamos, de verdad, veíamos a la gente llorando de alegría de que una parrandita tan humilde como nuestra, de Agüime, de aquí de Elegido, fuéramos a cantarle a ellos, ¿no? Así que vamos a cantarla también. Se llama Canarias, mi tierra. Por cierto, también llevaron como una gran figura a Caco Senante, ¿de verdad? Sí, sí, estaba Caco Senante allí y la gente no le hizo ni caso. Todo el mundo quería, no se separaba de la parranda del Ejido. Yo decía, Jesús, que Caco le da un infarto. Esa es la historia de nosotros en Madrid, de verdad. Vamos allá. Thank you.
San Borondón, Canarias, mi tierra amada, el Tajaraste y la Isa, la malagueña penada, con chacaras y tambores, seguidillas y polía. Ese es mi pueblo querido, esas son las islas mías. Mis islas son un coral, de las entrañas nacida, de lo profundo del mar, y por sus olas mecida. Son siete mis islas siete, y una octava que es graciosa, son flores de mi jardín, esas son mis ocho rosas, son flores de mi jardín, esas son mis ocho rosas. Cerca de San Borondón, Canarias, mi tierra amada, el Tajaraste y la Isa, la malagueña penada, con chacras y tambores, seguidillas y polía. Ese es mi pueblo querido, esas son las islas mías. Si me encuentro en tierra extraña, y si algo a mí me ocurriera, llevaré siempre mi alma a Canarias por bandera. Como se enciende mi pecho, como bella iluminaria, cuando yo puedo gritar, Canarias, viva Canarias. Cuando yo puedo gritar, ¡Canarias! ¡Viva Canarias! Gracias, muchísimas gracias. Gracias. Pedro, no te vayas, que ahora te dedicamos una canción. Este es el famoso cantante mexicano Pedro Bermúdez, que también nos quería acompañar hoy, como también lo ha hecho los miembros de la parranda de Staccato de Las Palmas, que están ahí también casi todos. También agradecemos que haya compartido con nosotros esta gala. Mi buen amigo Esteban, que viene desde Guía. Guía, sabrá, ¿tú sabes llegar luego a Guía, Esteban? Tú vas detrás mío luego, ¿no? Amiga, de verdad que estamos encantadísimos de que siempre, cuando hacemos una cosa de esta solidaria, que la gente nos acompañe, que la gente participe y colabore con esta causa. Este año, el presidente no quería que lo dijera, pero voy a decir. Este año hemos renunciado a... Francis, te salvaste este año. Hemos renunciado a la subvención que nos da el ayuntamiento todos los años de dinero, porque somos conscientes que en nuestro pueblo hay gente más necesitada que nosotros. Nosotros los gastos estos los hemos pagado entre todos, las flores, las placas y tal, cada cual aportó lo que pudo. Pero este año queremos subvención. ¿Viste cómo respiró el concejal? Eso, menos mal. No, este año de verdad, bromas aparte, la verdad que estamos muy agradecidos porque todos los años nos dan un dinerillo. Nos conformamos con que nos dejen el teatro y el sonido, y este año no queremos subvención porque entendemos que hay gente más necesitada que nosotros, así que... Okay. Gracias, amigas y amigos. Muchas gracias por habernos aguantado y gracias por la colaboración de traer esos productos no perecederos que están fuera, que ya se lo llevará para la Caridad Parroquial. Agradecemos un año más que estén aquí acompañándonos. Y mientras estén ustedes, tenemos nosotros. El día que ustedes están, no tiene objeto que estemos nosotros, ¿no? Vamos a terminar, como siempre, con nuestra Rosalito del Pájaro Pintado. No te enojes, no te enojes, que yo no te lo he tocado. Así que le damos la gracia de verdad.
¿Cómo dijo? Ah, le iba a pedir otra más. Creo que era Panchita. Bueno, pues se la vamos a tocar, la canción. Le vamos a tocar Pajarito, vamos a tocar Pajarito. Sí, 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 pero es dedicada a todo el mundo, ¿eh? A no, todo no. El mundo. Sí, se la dedicamos a todo el mundo, pero a quienes tocamos el Pajarito... Tenga pájaro o no tenga pájaro, en la casa. Bueno. También tenemos otra anécdota del Pajarito. Fuimos a tocar a Tenerife y él siempre lleva una jaula con un pájaro. Sí, pues no sabemos cómo el público que tenemos. Entonces, siempre al terminar, él saca el pájaro y dice, que el pájaro es este. Y de paso va a caer alguien y se sentó encima de la jaula que lo cayó. Ahí lo tenemos, está todo pañurrado, el pájaro está todo así. Tiene el pico mirando para arriba, por cielo. Bueno, señores, de nuevo, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado un año más en la décima gala que hacemos y esperemos que llegara a la 11 gala el próximo año. Vamos allá, con ustedes, Rosarito. Agradecer muchísimo también el sonido, que ha sido... Un aplauso, sí, señor. Esta noche se ha portado muy bien. Y también, cómo no, a los medios que están ahí grabando, está Pepe Juan Oliva, Altaflor, o algo así se llama, me parece, la señora, otro señor por ahí que no sé quién es, también, están grabando y... Y de la UEME. También les puedo decir que estas canciones las ven desde muchos sitios del mundo, gracias a Internet, ¿no? Ella la cuelgan y les puedo asegurar que tenemos mucha gente que nos sigue. Yo le digo a ustedes que tenemos fan, o sea, en Miami, no me lo creen, una parrandilla de aquí de Lejío, aquí al lado. Sí, de verdad, de Estados Unidos, de Cuba, de México, Chile, Venezuela. Y yo digo, bueno, y esto es que nos escriben. Yo soy, vivo en Venezuela, pero mi padre era de no sé qué, de aquí. Y claro, gracias a esas redes, a Facebook y toda esa historia, pues nos ven a mucha gente. Para ustedes también que nos están viendo allá de Quinto Pino, sigan viéndonos. Rosarito, el pájaro invitado. Rosarito, rosarito, la del pájaro pintado. No te enojes, no te enojes, que yo no te lo he tocado. No te enojes, no te enojes, que yo no te lo he tocado. Rosarito, rosarito, la del pájaro pintado. Rosarito está contenta porque tiene un pajarito. Anda siempre presumiendo porque dice que bonito. Ella lo tiene escondido y no me lo deja ver. Si Rosarito quisiera, yo le pongo de comer. Rosarito, Rosarito, dale pájaro pintado. No te enojes, no te enojes, que yo no te lo he tocado. No te enojes, no te enojes, que yo no te lo he tocado. Rosarito, rosarito, la de pájaro pintado. El vecino de allá enfrente y está loco por mi farlo. Y Rosarito le dice, mi pajarito, ni verlo. En la jaula está metido y ya no puede volar. Si Rosarito quisiera, yo lo puedo acariciar. Rosarito, Rosarito. Gracias, amigo. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a todos. No te enojes, no te enojes, que yo no te lo he tocado. Muchísimas gracias por su apoyo. No te enojes, no te enojes. Gracias.
que yo no te lo he tocado. Rosarito, rosarito, la del pájaro pintado. Gracias. Muchas gracias, han sido muy amables. Muchísimas gracias. ¡Otra, otra, otra! ¡Y nos mata! Quítale.